Estamos en la noche de hoy aquí con el gerente, el jefe de la empresa Odecan de Sociedad Limitada, patrocinadores del Club de Luchas Tijarafe, Marcos Martín. Saludos, muy buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitarte por el apoyo y el aporte que haces a la lucha canaria en la isla de La Palma, sobre todo al equipo del municipio de Tijarafe. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Bueno, pues muy bien, muy ilusionado, la verdad que muy ilusionado y muy contento, ¿no? Pues este proyecto que este año empieza nuevo a funcionar, que todos hemos hecho el empeño que hemos podido para que esto salga adelante, y la verdad que, bueno, oye, pues lo que le decía antes a los chicos, ¿no? Que haber quedado segundo, pues para nosotros prácticamente es como haber ganado y haber quedado primero, ¿no? Porque la ilusión y las ganas que hemos puesto para llegar aquí es lo que nos ha hecho llegar, ¿no? Lo que nos ha hecho triunfar y vamos, yo súper satisfecho y súper contento, la verdad. Pues hoy, y sobre todo con el corazón tijerafero, más. Sí, por supuesto. ¿Qué más ilusión hay todavía de apoyar a un equipo como el Tijerafe, que sale nuevo después de 3 años en la competición, ¿no? Correcto, correcto, la verdad que sí. Un proyecto muy, muy interesante, muy bonito y muy ilusionante, la verdad. ¿Has podido ver seguramente algún encuentro de lucha canaria del club de Tijarafe? Sí, sí, he visto varias luchas, no he podido ir a la final porque estaba de viaje por trabajo, pero sí he visto varias luchas y la verdad que, bueno, pues la emoción, en mi caso, por ejemplo, se me traslada a la niñez, ¿no? Cuando uno veía aquellas luchas canarias aquí en los años 90, ¿no? Pues bueno, pues la ilusión es la misma. Oye, el potencial de la lucha canaria, una empresa como tú, de ese municipio, que estás trabajando para el municipio, es un momento importante de lo que hace tu empresa, en potenciar también cómo es el deporte de lo nuestro, de nuestra raíz y cómo es la lucha canaria. Bueno, los tiempos han cambiado y cada vez cuesta más, ¿no?, desarrollar un club como este, un deporte, cualquier tipo de proyecto que quiera desarrollar, cada vez cuesta más, ¿no? Los tiempos han cambiado y nada es como antes, ¿no? Esto no solamente nosotros, o sea, aquí todo el mundo, todas las partes del equipo, desde la directiva, toda la gente que colabora, desde el pequeño al más grande, todo el mundo ha puesto su grano de arena y entre todos se ha desarrollado un proyecto que, pues, creo que va a ser muy bonito y que bueno, que acaba de empezar, que esperemos que prospere y que llegue lejos. Oye, yo se lo decía a Juan Antonio Castro después de terminar la luchada, que un proyecto de un equipo que ha estado inactivo después de 3 años vuelve a la competición. Y en ese Camilo León se da un espectáculo luchístico de grandeza, de nobleza, con dos aficiones, con dos equipos a ganar. Pero sobre todo, el sembrar es importantísimo, el recoger frutos de la vuelta a la competición y llevarse un campeonato de la Liga Cadete, sí, de la Liga Cabildo Insular de La Palma y un subcampeonato. Por supuesto, por supuesto. Yo, bueno, yo siempre, todas estas cosas siempre hago un antes y un después de la pandemia vivida, ¿no? Después de lo que nos pasó con la pandemia, yo era el primero que pensaba que cualquier tipo de proyecto como este costaría muchísimo sacar adelante. Y bueno, la verdad que con el pequeño de trabajo que hemos hecho, vamos, no se puede ser más satisfactorio el resultado. Y ahí está el resultado, o sea, a ver, no se puede decir mejor. ¿Qué le dice primero a tu pueblo, a tu municipio y al Club de Lucha Tijarafe? Bueno, pues que hay que seguir esforzándose. El resultado ha sido buenísimo. Yo tengo muchísima ilusión en el equipo. Estoy seguro que vamos a prosperar, que vamos a llegar muy lejos. Y bueno, seguir así. Hay una cantera muy buena que tiene que prosperar y seguramente en los próximos años yo estoy seguro de que el Club de Lucha Tijarafe prosperará y llegará con grandes éxitos, grandes resultados. Marco, agradecerte las palabras para esta plataforma de Club de Lucha Tijarafe, Candelaria Odecan, Sociedad Limitada, y para Deportes La Palma. Y enhorabuena, que sigan tu camino varias empresas en potenciar lo que es nuestro, las raíces de nuestra isla como es la lucha canaria. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Nos encontramos en Tijarafe con Saray Domínguez Pérez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tijarafe. Saray, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Primero, felicitarte por la concejalía y por el título del Club de Luchas Tijarafe Odecan categoría cadete y el subcampeonato. Se ve que el deporte está pegando fuerte en este primer arranque de la temporada. No, la verdad que sí, estamos muy contentos y muy orgullosos de los logros que se ha conseguido, pues felicitar, pues, a todos los componentes del club y también a los luchadores, tanto cadetes, juveniles como seniors.
¿Cómo estás viviendo esta temporada de primero de del deporte en el municipio y sobre todo de la lucha que vuelve al municipio con una fuerza envidiable y consiguiéndote estos dos galardones para el municipio? Pues la verdad que es muy bien, porque llevo casi 2 años con la concejalía. Mi primera vez, se puede decir, que de concejal de deporte con la lucha. Y pues súper contenta, viviéndolo a tope. Y nada, y decirles que el deporte en Tijaraja ahora mismo lo tenemos bastante en agua, hay bastante promoción deportiva, bastante deporte para adultos. La verdad que estamos súper contentos de que Tijaraja ahora mismo sea un municipio que se ha levantado el deporte. Caray, ahora pensando en esta competición, hoy aquí en esta cena que ha habido aquí del equipo, pensando en la competición y sobre todo de la liga regional, que después de 3 años el Tijarafe vuelva a estar en ella, imagino que ilusionante para lo que es el ayuntamiento y para toda la concejalía de deporte, ¿no? No, la verdad que sí, estamos pues todos contentos y el ayuntamiento pues estamos desde el grupo de gobierno pues apoyando mucho al equipo de lucha. Y nada, este fin de semana pues estaremos en Fuerteventura apoyándolos también. Oye, ¿cómo estás viviendo? También tenemos un poquito también en los campos de fútbol, que eres una persona que estás en todos lados. Sí, la verdad que sí, intento estar pues en todos los deportes, en todas las competiciones que puedo estar. A veces pues no puedo estar en todo, pero entre todos los compañeros nos repartimos e intentamos estar. Oye, en la comarca noroeste de la isla, 3 concejalías de deporte con tres personas de sexo femenino, ¿no? Que esto es importantísimo. Pues sí, la verdad que sí, ahí vamos, ahí vamos. Para preguntarte qué le deseas sobre todo al deporte en el municipio de Tijaraf. Pues nada, desearles mucha suerte pues a todos, tanto a los que están compitiendo fuera, a nivel regionales, a nivel insulares y a la promoción deportiva, que nada, que estamos aquí para apoyarlo y que seguiremos apostando por el deporte y que estamos muy contentos de que el deporte en Tijarafe, la verdad que haya destacado ahora mismo bastante. Y algunas palabras para lo que es el club de lucha Tijarafe Candelaria de Campo. Pues nada, decirles que este fin de semana voy a estar ahí apoyándolos con bastante afición que vamos a ir y que nada, que mucha suerte y que disfruten, que lo pasen bien y que sea lo que Dios quiera. Nada, Saray, agradecerte las palabras para la plataforma de Club de Lucha Tijarafe de Candelaria de Cannes, su sede limitada, y para Deporte La Palma, y enhorabuena por el trabajo que hacen en este municipio. Nada, a ustedes por intentar transmitir pues un poquito del deporte para que también los demás pues podamos verlo, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede salir de sus casas y gracias a ustedes está llegando el deporte pues a las casas. Gracias, nada, a ustedes.